¿qué tal? Pues ya estamos iniciando transmisiones aquí completamente en vivo a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y hoy en particular pues tenemos un programa muy especial porque me acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Ahí están ellos con toda la enjundia, con todas las ganas, y nos traen, nos vienen a hacer, a realizar aquí en vivo y a todo color para todos los chicos de la comunidad de secundarias técnicas, pues un experimento que yo los voy a dejar con ustedes para que vayan viendo. Pero antes, coméntenme rápidamente, ¿en qué delegación está su secundaria? Coyoacán. Coyoacán, perfecto. ¿Cuánto tiempo les tomó preparar todo este trabajo que vamos a ver? Unos días, ¿no? Unos días. ¿15, 20, 30? No, acércate tu micro, por favor. Como 15 días. Perfecto, como 15 días. ¿Y nos dicen el nombre de su profesor que los asesoró? El maestro Márquez. Omar, perfecto. Bueno, pues sin más preámbulo, ¿qué les parece si yo los dejo para que realicen su experimento? Y ya una vez que terminen, pues yo regreso con ellos para, antes, perdón, la falta de cortesía. Empezamos contigo, nos dices tu nombre, por favor. Francisco. Francisco. Alessandra. Ok. Marlon. Bueno, pues los dejo aquí con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Adelante, por favor. Bueno, primero debemos saber qué es una mezcla. Bueno, en sí existen dos tipos de mezclas, la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea es toda aquella que se separa de un método químico, y una mezcla heterogénea es toda aquella que se puede separar de un método físico. Bueno, pues básicamente lo que ahorita nosotros vamos a hacer va a ser las mezclas heterogéneas, que se separan físicamente. Empezaremos por un experimento muy básico, que es con unas gomitas. Las vamos a separar por colores. Bueno, pondremos las gomitas aquí en estos vidrios de reloj. Como pueden observar, este método consiste en el color. Bueno, el siguiente experimento lo haremos por medio del tamaño. Separaremos los distintos tipos de piedritas que tenemos en este vaso de precipitado por tamaño. Y aquí pues básicamente estamos haciendo esta forma de mezcla heterogénea, y aquí y no químicamente. El otro experimento que les demostraremos será el de la filtración. Bueno, echaremos tantita agua a este vaso de precipitado con piedra. Bueno, pues aquí básicamente lo que vamos a hacer, pues va a ser colocar la red y aparentemente filtro, para que se pueda separar el sólido del líquido. Y pues, como ven, conforme vamos echando el agua, pues las piedritas, bueno, la arena y piedras grandes se van quedando en el filtro y no pasan. Ahí en el ratito, quedó todo, ahora es que menos las piedras.
Bueno, también les queremos hablar de otros tipos de separación que existen. Por ejemplo, se le conoce como el magnetismo. Este consiste en prácticamente poner un imán y poner limadura de hierro, y eso provocará una reacción de atracción. Vamos a poner la limadura de hierro sobre el azúcar para ver cómo se separa. Como ven, ahora sí que aquí vamos a revolver todo. Y pues con el imán, vamos a separar pues la limadura del azúcar. Y aquí pues queda con un poco de azúcar, pero y a esto se le llama magnetismo. Bueno, y pues para finalizar, el último experimento es con un método químico. Su nombre es pasta de diente para elefantes. Los materiales que se necesitan es un poco de agua oxigenada, yoduro de potasio, jabón líquido, un poquito de colorante y un matraz de fondo plano. Bueno, lo que se va a hacer es disolver toda la sal que está aquí del yoduro de potasio en agua. Mientras tanto, el agua oxigenada se va a verter aquí en el matraz. Junto con eso se le va a agregar el jabón líquido. El yoduro de potasio tiene que estar totalmente disuelto con el agua hasta que sea una solución saturada. Ahora le agregaremos colorante. Y bueno, después se tiene que volver a mezclar todo. Y bueno, finalmente agregar el yoduro de potasio. Bueno, por lo que podemos ver, la reacción es un poco lenta. Vamos a agregarle otro poco y otro de potasio. Esto no lo podemos tocar. Esto, cuando está haciendo la reacción, no lo podemos tocar ya que es muy caliente y por lo mismo te podría quemar. Bueno, la reacción debe ser un poco más disparada, pero se necesita un poco más de corrosividad en el agua oxigenada. Bueno, en sí el yoduro de potasio actúa como catalizador para remover el oxígeno del agua oxigenada. Esto sucede en el método de la... Ocurre por medio de un método químico. Y además sucede en una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica es una reacción química en la que libera energía y calor. Por lo que podemos ver en este momento, está generando calor.
Por eso, es como había dicho mi compañero, no se puede tocar porque está muy caliente. Y así tiene que quedar. Perfecto. Bueno, ya estamos viendo aquí la reacción. Ahora sí, a la de cuenta de tres. Una, corremos. Ah, no es cierto. Ok, chicos. Perfecto. Qué interesante, fíjate, poderlo tener en vivo y a todo color. Para los que llegaron tarde a vernos, repítanos, ¿cuáles ingredientes utilizaron en esta mezcla? Utilizamos un poco de agua, agua oxigenada. Uh-huh. Yoduro de potasio. Jabón líquido. Matraz de fondo plano y ya. Perfecto. Oigan, chicos, y bueno, antes que nada, pues tengo que felicitarlos porque han hecho un trabajo muy interesante y sobre todo esto de poderlo llevar a cabo es solamente una muestra de las cosas que hacen allá en su laboratorio, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos llamarle esto? ¿Mezclas? ¿Nos habían dicho? Sí, esta es una mezcla, es una mezcla homogénea, perdón. Ok. Perfecto. Ahora, sí me gustaría saber, en el caso del imán, este es un efecto donde podemos ver cómo funciona el electromagnetismo, ¿es correcto? Sí. Ok. Cuando ustedes les plantearon la posibilidad de venir a presentar un trabajo aquí con nosotros, ¿qué fue lo que pensaron? ¿Qué se les ocurrió antes de esto? ¿Qué otras cosas había? Principalmente nos basamos en esto porque nuestro compañero nos lo había mencionado. Okay. Y nos había llamado bastante la atención y dijimos, pues vamos a ver qué sale de esto. Ajá. Vamos a tratar de realizar su experimento lo mejor posible y venimos aquí a echarle todas las ganas. No, y lo hicieron muy bien. Sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué les gustaría, por cuestión de tiempo y que no no tenemos quizá el espacio o los elementos, ¿qué otro experimento les gustaría realizar o que hayan llevado allá, que les haya gustado a ustedes en su plantel? Déjame acuerdo, dice. Pues la electrólisis, porque a base de las mezclas, pues conectándola a una pila, las jeringas se pueden llenar de diferentes gases. Ajá. Y ese era otro experimento, pero por cuestiones de tiempo no lo hicimos. Claro, claro. Perfecto. Pero a ustedes, ¿qué es lo que más les ha gustado de realizar prácticas como de este tipo? Cada uno, en tu caso, ¿cómo te puede? Pues en sí, en ver por decir reacciones como estas. Ok. También que rompemos con estar nada más yendo a clases y aprender notas, todo de teoría. Uh-huh. Y ponerlo en práctica es en parte más divertido y también como que te dan más ganas de hacer más y de aprender más. Ok. Y pues sí, como dice mi compañero, también por las reacciones, porque como que es más entretenido que en clase ver reacciones así. Pero también es importante, como ustedes pueden ver, ellos vienen perfectamente bien preparados con el equipo necesario, que es su bata, sus guantes. ¿Por qué? Porque si bien puede ser divertido, también es necesario que tomen medidas de seguridad, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pues ¿qué creen, chicos? ¿Qué? ¿Qué? Ok, pues ha llegado ya prácticamente el final de este programa. Obviamente, no sin antes, pues en primer lugar felicitarlos y en segundo lugar, pues dejarles abiertos los micrófonos y las cámaras para que, si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus familiares, amigos, profesores, etcétera, quien ustedes gusten. Empezamos contigo, por favor. Yo estaba guardando este mensaje, ¿no? Ok, bueno, a la cámara, por favor. Quiero mandar un saludo para toda mi familia y… Claro que sí. Y bueno, para algunos compañeros de la secundaria técnica número 103. Ok. Bueno, yo le mando saludos a toda nuestra secundaria y a nuestro maestro, porque gracias a ello estamos aquí. También le mando un saludo muy grande a toda mi familia. Oye, antes, perdón, ¿cómo se llama tu maestro? Porque dijo, no, ellos pueden solitos, ellos que hagan el experimento, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu profesor? Es el maestro Omar. Omar, perfecto. Está detrás de cámaras, está checando y visualizando cómo les va, ¿no? Por si favor. Explota o algo así. Sí, muy al pendiente, ya tiene el extintor ahí. Ok. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a mi familia y a todas las personas que nos ven y pues a la escuela. Ok, perfecto. Bueno, pues evidentemente también yo quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. A los compañeros que están detrás de cámara y por supuesto a ustedes que nos hacen favor de ver este y todos los demás programas. Nosotros seguimos aquí a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Ahí están ellos. Gracias y hasta pronto.